Bienvenidos y bienvenidas a una conferencia más de este ciclo de ponencias de actualidad de la investigación arqueológica en España que se desarrolla en el Museo Arqueológico Nacional entre octubre de 2020 y junio de 2021. En esta ocasión tenemos con nosotros a uno de los miembros del colectivo Roman Army, José Manuel Costa García. Licenciado en Historia en 2006 con premio extraordinario y doctorando en Arqueología en 2013 en la Universidad de Santiago de Compostela, es actualmente investigador postdoctoral en el mismo centro desde 2016. Con diversas estancias de investigación en universidades de Ámsterdam y Newcastle, su trabajo se centra en tres líneas temáticas principales, como son la arqueología militar romana en Europa, la transición entre finales de la Edad del Hierro y principios de la época romana en el noroeste y la arqueología del conflicto. Ámbitos en los que sigue los principios de la arqueología del paisaje, haciendo un amplio uso de las técnicas de teledetección y sistemas de información geográfica. Ha coordinado y ha sido miembro activo de los equipos arqueológicos que han inspeccionado y excavado distintos campamentos romanos, como los de Apenaparda, Penedo dos Lobos en Galicia, Cueiru y el Suegu de la Bola en Asturias o Sasamón en Castilla y León. Fruto de este trabajo, ha publicado varias decenas de artículos en revistas y libros especializados en arqueología, así como elaborado diversos informes técnicos para instituciones públicas. También ha participado en iniciativas de divulgación como exposiciones o proyectos audiovisuales, impartido clases de arqueología a estudiantes de licenciatura y maestría o contribuido a la formación profesional de jóvenes arqueólogos durante actividades de campo. En esta ocasión, José Manuel Costa García presenta una conferencia dedicada a la década en activo que lleva el colectivo Roman Army y a los métodos de investigación empleados, así como a sus resultados. Sin más dilación, damos paso a la conferencia llamada Un relato en continua transformación, una década de investigación del colectivo Roman Army sobre la conquista romana del noroeste peninsular. Buenas tardes a todos y saludos desde una lluviosa y gris Compostela, aspecto que creo no sorprenderá a nadie que conozca la ciudad durante los meses de invierno. Mi nombre es José Manuel Costa García, soy arqueólogo e investigador postdoctoral de la Xunta de Galicia en la Universidad de Santiago, precisamente, aunque hoy actúo como representante, como portavoz de un colectivo, de un grupo de investigadores más amplio, de formación y filiación diversa, pero que tenemos en común el interés por estudiar desde la arqueología un fenómeno histórico tan interesante como la expansión del Estado romano por el noroeste peninsular. En nombre del colectivo Roman Army, quiero agradecer al Museo Arqueológico Nacional que nos haya invitado a participar en esta tercera edición del ciclo de actualidad de la investigación arqueológica en España, y quiero personalizar este agradecimiento tanto en la figura de su director, Andrés Carretero, como en el de la coordinadora de los ciclos, precisamente, de Débora Sonlleva. Quiero también aprovechar para enviar un saludo y un agradecimiento al Departamento de Difusión del Museo por haber mantenido durante todos estos meses tan difíciles pues un canal de comunicación abierto con la sociedad, por habernos permitido no solo ofrecer y comunicar nuestra investigación al público, sino también aprender como espectadores de lo que están haciendo otros colegas, ¿no? Quiero finalizar esta ronda de agradecimientos y esta introducción a la charla pues enviando también un saludo a todos vosotros que estáis al otro lado de la pantalla, que estáis siguiéndonos, que estáis viendo lo que hacemos, que estáis, aprendiendo con nosotros, porque, ya digo, sin estar vosotros ahí, sin estar la sociedad del otro lado, nuestra actividad carece de sentido. Por tanto, muchas gracias a todos vosotros por seguirnos. Como señalaba con anterioridad, Roman Army es un colectivo de investigación conformado por distintos profesionales interesados en el patrimonio arqueológico. Algunos de nosotros somos arqueólogos, otros no, pero nos aproximamos a este interesante campo de estudio con otros ojos, ¿no? Desde otras disciplinas. Por tanto, no somos un grupo de investigación o un proyecto en el sentido tradicional, no lo comprendemos así, nos organizamos de forma horizontal y aunque pertenecemos a determinadas instituciones públicas puntualmente o de manera regular, no realmente el proyecto no se enmarca en ninguna de ellas, ¿no? Es decir, hemos colaborado o intentamos colaborar con la mayor cantidad de profesionales y agentes posibles para el desarrollo de proyectos ad hoc, pues contamos también con
gente a nivel local, o con las administraciones públicas, por supuesto, también, pero quiero decir con esto que no es como tal un proyecto financiado por ninguna institución, ¿no? Hemos ido avanzando de manera conjunta y aprovechándonos y sirviéndonos de las herramientas que nos ofrece el mundo digital para ir respondiendo preguntas de investigación. Como también indicaba antes, nuestra área de estudio fundamental es el noroeste peninsular. Por noroeste peninsular entendemos todos aquellos territorios situados al norte del río Duero o Douro en Portugal. Inicialmente nuestros trabajos se centraron en espacios como el occidente de Asturias, el noroccidente de León o Galicia, o el oriente de Galicia, bien sea por la procedencia de algunos de nosotros, bien sea porque fue allí donde empezamos a documentar los primeros yacimientos arqueológicos y con posterioridad, bueno, pues empezamos a estudiar otras zonas similares desde el punto de vista paisajístico o que presentaban algún interés a la hora de responder determinadas preguntas de investigación planteadas por nosotros, y así fuimos estudiando pues lo que sucedía también en el norte de Portugal, luego ya el occidente de Castilla y León, también luego el oriente con el desarrollo de un proyecto muy interesante como es el de Sasamón en Burgos. Recientemente hemos descubierto también otros sitios en al sur de Cantabria o en Palencia, es decir, que toda esta área la hemos peinado con bastante detalle, ¿no? Es un espacio, como digo, enorme desde el punto de vista geográfico, también muy heterogéneo desde el punto de vista paisajístico. Nos encontramos aquí con diferentes climas, sistemas de explotación del territorio, nos encontramos con diferentes patrones de asentamiento o de poblamiento. Por tanto, un verdadero reto para nosotros, un verdadero reto metodológico, un verdadero reto logístico a la hora de seguir el rastro del ejército romano a lo largo y ancho de este enorme espacio, ¿no? Desde el punto de vista cronológico, la horquilla que a nosotros más nos interesa pues son los acontecimientos que tuvieron lugar entre mediados del siglo II a.C. y finales del siglo I d.C., ¿no? Pues desde que Roma definitivamente vence a los celtíberos y a los lusitanos en el centro y occidente de la península, hasta que se producen, bueno, las reformas de época Flavia, ¿no? Y por el medio, por supuesto, el final de la conquista en época augustea. Sobre este proceso o este fenómeno de la conquista, realmente es muy poco lo que conocemos. Es un proceso que se dilata en el tiempo más allá de un siglo, es un proceso que no se produce, como digo, de forma unitaria, sino que va sucediéndose con el tiempo. Es muy difícil saber en qué momento se produjo la anexión, incorporación definitiva de muchos de estos territorios al Estado romano. Tenemos algunas suposiciones o dataciones ante o post-quem, pero realmente no podemos estar exactamente seguros de cuándo estos fenómenos se producen. Las fuentes con las que contamos, fuentes grecolatinas, para reconstruir este periodo son bastante fragmentarias, en algunos casos, bueno, en bastantes casos también parciales, y por tanto, como digo, nos presentan muchísimas lagunas, ¿no? Estas fuentes han sido el principal cimiento, el principal sustento de las narrativas históricas, académicas y eruditas que han relatado o que han transmitido este proceso de conquista durante siglos. No ha sido hasta hace muy poco tiempo que la arqueología ha entrado con fuerza en este ámbito, en este campo, ¿no? Y no solo, como decía, son fuentes fragmentarias, sino que son bastante parciales, ¿no? Porque imaginémonos qué sucedería si las únicas fuentes con las que contásemos para reconstruir conflictos que conocemos muy bien, como son la guerra de Irak o Afganistán, o yéndonos un poco más atrás a la guerra de Vietnam, ¿qué pasaría si únicamente contásemos como fuentes históricas con el relato de los vencedores, ¿no? Con unos cuantos periódicos y unos cuantos reportajes de televisión de cadenas norteamericanas? Pues probablemente tendríamos una visión muy distorsionada de lo que realmente sucedió durante estas guerras, ¿no? El viejo adagio de que la verdad es la primera víctima de la guerra, bueno, pues en estos casos se cumple de manera fehaciente, ¿no? El problema no es solamente que estas fuentes hayan sido el principal sustento, como digo, de las narrativas históricas, académicas y eruditas, sino que también han sido lo que se ha transmitido a la sociedad, lo que ha llegado o lo que permite hoy en día a la población en general producir sus propias narrativas, ¿no? Y entonces nos suceden cosas como esta que vemos en pantalla, ¿no? Sobre el cruce del río Limia o Lima por parte de Décimo Junio Bruto, que es
fenómeno que sucede, muy, muy espectacular, que sucede en el 138, 137 a.C. y que da el pistoletazo de salida para lo que se considera la conquista del norte de Portugal y luego Galicia. Bueno, pues contamos en Ponte da Lima, en Portugal, con una representación que viene a decirnos claramente que el cruce se produjo allí, y con otra representación, otra fiesta, Festa do Esquecemento, en Xinzo de Limia, que bueno, pues es otra versión, ¿no?, de este cruce del río, pero un río más arriba y en Galicia. Es decir, que bueno, dónde se produjo realmente no lo sabemos, ¿no? Estas lagunas, como digo, se van transmitiendo y van provocando estas situaciones que en algunos casos son bastante, bastante llamativas, ¿no?, bastante, bastante cómicas. Por tanto, la arqueología se erige como la fuente que nos permite, por un lado, plantear nuevas narrativas, plantear nuevas interpretaciones para el conocimiento de este proceso de conquista y el subsecuente proceso de puesta en marcha o puesta en explotación de la administración del Estado romano en el noroeste peninsular. Y por tanto, no es un mero mecanismo con el cual validamos o refutamos lo que dicen las fuentes clásicas, sino que se convierte en una fuente que nos permite plantear una narrativa diferente. Y eso es lo que veremos en el siguiente bloque. Sin embargo, para construir narrativas sólidas necesitamos datos de calidad, ¿no? Hasta no hace demasiados años, la arqueología española estaba fundamentalmente centrada en el estudio de asentamientos militares romanos de carácter permanente. Fortificaciones, fuertes, fortalezas, bases militares que fueron construidas y ocupadas décadas y hasta siglos después de la conquista, ¿no? Estructuras o fortificaciones que no se diferencian en mucho de lo que podamos encontrarnos en los limes germánico o británico, que en aquel momento y en buena medida servían de inspiración a los arqueólogos españoles también, ¿no? Estructuras, como digo, que se caracterizan por su monumentalidad, construidas en los siglos 1, 2 y 3 después de Cristo, estructuras destinadas a perdurar, a ser un referente en el paisaje. Sin embargo, si algo sabemos sobre el ejército romano en campañas, que las estructuras y las fortificaciones que construían eran precisamente monumentales, ¿no? Eran eminentemente prácticas y se caracterizaban por tener un carácter perecedero, ¿no? Estas fortificaciones contaban con unas defensas perimetrales en las cuales nos encontramos con fosos, trincheras, empalizadas, estructuras, como digo, pues que se podían construir al final de una jornada de marcha, y al interior pues tampoco nos vamos a encontrar con una materialidad exuberante, ¿no? Pues tiendas de campaña y aquello que pudiesen cargar consigo los soldados. Las similitudes de este tipo de estructuras con fortificaciones que podamos encontrarnos en la actualidad, por ejemplo, en el Oriente Medio, en el Oriente Próximo, construidas por pues los ejércitos occidentales, ¿no?, británicos, norteamericanos, europeos, pues es verdaderamente sorprendente. Pero más allá de lo anecdótico, es interesante estudiar estas estructuras también porque nos revelan pues realmente el escaso impacto en el registro material, el registro arqueológico que pueden llegar a tener estas grandes manifestaciones del poder militar, ¿no? Lo que tenemos en pantalla es una base americana que alrededor del año 2010 alcanzó su esplendor, llegó a tener unas 250 hectáreas de extensión, ¿no?, y que 4 años después fue completamente desmantelada, de la que hoy en día prácticamente no queda nada más que un descampado y algunos indicios de que ahí hubo unos barracones, unos acantonamientos para los soldados, unas defensas perimetrales y poco más. Ha sido prácticamente, como digo, desmantelada. En un siglo probablemente el registro material de estos sitios habrá desaparecido por completo, ¿no?, si no se estudia o se preserva de algún modo. Lo mismo para este ejemplo, ¿no?, un poco anterior en el tiempo, un siglo anterior, de hecho, un campamento militar británico construido en Pakistán y que tiene una semejanza brutal, realmente sorprendente, con un campamento militar romano, ¿no? Bueno, ¿qué queda de este campamento 100 años después? Nada, prácticamente nada, o creemos que nada, que ha sido completamente arrasado por la extensión de la ciudad o por la expansión de la ciudad de Nocera, ¿no? Quizá los arqueólogos del futuro encuentren pues las empalizadas, los puestos de artillería y quizá algún otro elemento material que permita deducir que ahí hubo este asentamiento, ¿no? La información que quede será, como digo, muy poca.
Por tanto, las perspectivas para comprender lo que sucedió y para analizar y para estudiar las estructuras que construyó el ejército romano hace 2000 años no son precisamente halagüeñas, ¿no? De todos modos, sí que es posible documentarlas, las estructuras de estos campamentos, ¿no? Vamos a encontrarnos con terraplenes aplanados, vamos a encontrarnos con fosos colmatados, vamos a encontrarnos con elementos que es muy difícil en la mayor parte de los casos de diferenciar de otros sistemas de parcelamiento o división que podemos encontrarnos en el mundo rural, ¿no? Pues en zonas de praderías o en zonas de alta montaña como estas de Asturias, pues bueno, pues gracias a los juegos de luz, gracias a un adecuado enfoque, podemos distinguir que aquí hay pues unos terraplenes y unos parapetos y unos fosos, ¿no? Pero en otras zonas que están cubiertas de vegetación, como las montañas de León o las montañas de Galicia, realmente va a ser muy complicado documentar nada. Nosotros lo vemos sobre el terreno, pero no hay ninguna foto que haga justicia a los campamentos que hayamos visto en el noroeste peninsular, ¿no? ¿Qué pasa en otras zonas llanas, en otras zonas de, como digo, de agricultura extensiva, cerealícola? Bueno, pues no ha sobrevivido nada. Lo que podemos encontrar es a partir del crecimiento diferencial de la vegetación, ¿no? Como se puede apreciar aquí levemente algunas estructuras, ¿no? Una diferente color y un diferente crecimiento y maduración del cereal que nos permite deducir que ahí abajo hay algo, ¿no? Pero desde luego en superficie no se ve nada. En otras condiciones especiales, como puede ser, pues, por ejemplo, las nevadas que se van derritiendo y que van rellenando esos fosos y nos permiten detectar las estructuras, condiciones de luz, luz rasante al atardecer, al amanecer, que nos permite ver estas defensas, pero es, como digo, muy difícil. Incluso cuando excavamos estas estructuras, como aquí vemos, pues no destacan por su monumentalidad, una vez más insisto en esto, ¿no? Por eso es tan difícil identificarlas, por eso es tan difícil documentarlas, estudiarlas, ponerlas en valor y protegerlas. Además, contamos con otro hándicap, con otro problema cuando estudiamos estos yacimientos, y es que no vamos a encontrarnos en superficie o no vamos a encontrarnos una cantidad de materiales que nos permita deducir que ahí hubo un asentamiento de esta entidad, ¿no? No vamos a encontrarnos, por supuesto, material latericio porque no ha habido ninguna estructura sólida construida ahí. No vamos a encontrarnos vajillas finas porque los soldados no cargaban consigo más que lo necesario. ¿Qué podemos encontrarnos? Pues lo poco que puede haber sobrevivido, ¿no? Y dependiendo de los suelos es más o menos, como diré más adelante. Fundamentalmente metalistería que se las haya podido caer, ¿no? Pues apliques de cinturones, una tachuela, un broche, pues este tipo de elementos pueden aparecer, ¿no? No van a aparecer cuencos de madera, no van a aparecer textiles, no van a aparecer otros elementos, como digo, orgánicos que se han deteriorado, ¿no? O incluso el cuero de las tiendas de campaña o algo que haya podido quedar atrás, eso se habrá perdido prácticamente en su totalidad, prácticamente, insisto. Por tanto, el problema no es ya que sea difícil estudiar estos sitios a partir de la escasa cultura material que tenemos en ellos, sino que es difícil documentarlos ya a priori, ¿no? Ya sobre el terreno, identificarlos y para luego estudiarlos, ¿no? Y esta es una realidad de la que se dieron cuenta muy pronto pues autores como Peralta o arqueólogos como Peralta o como Camino, que son algunos de los pioneros en el estudio de campamentos militares romanos de campaña en la península ibérica, ¿no? En el norte de la península ibérica. Y ellos se dieron cuenta que era necesario utilizar otras metodologías que en buena medida provienen más del ámbito de la arqueología protohistórica o de la arqueología de la prehistoria reciente que de la arqueología clásica propiamente dicha, ¿no? Pues estamos ante yacimientos que son casi mudos, ¿no? Eso nos acerca más a la arqueología prehistórica que a la arqueología clásica. De todos modos, fueron conscientes también de que era útil utilizar herramientas pues conflictivas o controvertidas como detectores de metales. Fueron conscientes de que era necesario también pues utilizar fotografía aérea para documentar o tratar de documentar estos sitios en extensión, ¿no? Es decir, que bueno, en este sentido la metodología que ellos empezaron a desarrollar, pues nosotros hemos seguido ahondando en ella y perfeccionándola para obtener los mejores resultados, ¿no? Insisto en la fotografía aérea por cuanto tiene relación con lo que voy a comentar a continuación, pero también enlaza con esto que acabo de decir, ¿no? La arqueología aérea es una disciplina o es una aproximación arqueológica muy interesante para el estudio de asentamientos militares romanos porque por diversas razones nos permite documentar perfectamente las estructuras en si se dan las condiciones adecuadas, ¿no? Pues en zonas cerealícolas, pues si hay un contraste hídrico suficiente vamos a ver marcados los fosos. En zonas donde las estructuras conserven un cierto relieve, si hacemos las fotos, como digo, con luz rasante, vamos a ver los parapetos, los terraplenes y las depresiones de los antiguos fosos.
y esto, de esto eran conscientes muchos autores y han intentado hacer uso de la misma a lo largo pues, del siglo XX, ¿no? Sin embargo, no será hasta la década de los 90, como digo, que se empiece a utilizar la arqueología aérea de forma más o menos sistemática, ¿no? Y esto tiene que ver también con un proceso que se va a producir a finales del siglo XX, pero sobre todo a inicios del siglo XXI, como es la paulatina democratización en el acceso a recursos, a datos geoespaciales de nueva generación, ¿no? A nuevas fotografías aéreas, nuevos modelos digitales del terreno, incluso viejas fotografías digitalizadas que nos van a permitir dar un paso adelante en la identificación y estudio de estos yacimientos arqueológicos. Esto que nosotros definimos un poco como la revolución digital y que ha permitido sumar un gran número de yacimientos arqueológicos que antes eran eran totalmente desconocidos, ¿no? Por tanto, fotografía aérea en primer lugar, pero fotografía aérea y por satélite de otra manera. Es decir, si antes teníamos que cogernos una avioneta, subirnos a ella y sacar unas fotos, o teníamos que estar o tener o disponibilidad o acceso a un ultraligero para poder hacer fotos desde el aire, cosa que logísticamente era muy complicada o muy costosa o muy latosa, pues ahora, gracias a que los diferentes gobiernos autonómicos y nacional han puesto a disposición de los ciudadanos pues diferentes coberturas de fotografía aérea y por satélite, gracias a que otras plataformas privadas como Google o como Bing han puesto precisamente también estas fotos por satélite al acceso del gran público, pues hemos podido ver cosas, ¿no? Cosas que antes no se veían. Y además tenemos una cobertura completa desde un punto de vista diacrónico, es decir, que ya no solo se trata de que tengamos la mejor foto posible o que tengamos una buena foto de una determinada zona de un año en concreto, es que vamos a tener diferentes coberturas de diferentes años y vamos a poder verlas en tiempo real y vamos a poder comparar qué época es mejor para analizar, para estudiar, para comprender o para visibilizar un yacimiento, un determinado yacimiento arqueológico, ¿no? Como digo, claro, estos recursos tienen ventajas y tienen inconvenientes. La ventaja, como digo, es la disponibilidad y gratuidad. El inconveniente es, por supuesto, que ninguno de estos productos ha sido desarrollado de acuerdo o para servir a los objetivos arqueológicos, ¿no? Luego nosotros debemos analizar qué coberturas son mejores, en qué época del año se han hecho para obtener o para producir nuevos vuelos, ¿no? Y podemos producir nuevos vuelos gracias al uso cada vez más generalizado de drones. A día de hoy prácticamente cualquier arqueólogo dispone de un dron con el que puede hacer fotos aéreas, con el que puede hacer levantamientos pues de sus intervenciones. Y no solamente obtenemos fotos oblicuas, sino que también podemos producir, como digo, modelos digitales del terreno con una precisión muy elevada y que nos permiten, como podéis ver aquí, reconstruir o documentar estos yacimientos con una gran precisión y verlos de una manera, como digo, nunca antes alcanzada, ¿no? Por tanto, nos permite, quizá no sea una herramienta como tal de detección, pero es una herramienta de documentación, como digo, muy importante ahora mismo para nosotros, ¿no? Por supuesto, la tecnología LIDAR, ¿no?, nos ha ayudado un montón en los últimos años. Es una tecnología bien conocida, una tecnología de pulsos láser que permite obtener modelos digitales del terreno, pero que sobre todo, y más importante aún, nos permite eliminar la cubierta vegetal en zonas densamente forestadas, o en zonas donde hay una densa cubierta vegetal, nos permite eliminarla, y allí donde la fotografía aérea no llegaba, está llegando el LIDAR, ¿no? Y aparte, a estos modelos digitales que estamos consiguiendo obtener, podemos aplicarle diferentes visualizaciones que nos permiten realzar determinados elementos. Pues a lo mejor alguna visualización nos permite ver mejor los fosos, otra visualización nos permite ver mejor los parapetos o una estructura, una puerta, una entrada. Como digo, precisamente en la variedad está la fortaleza de esta metodología o de esta tecnología, ¿no? En el hecho de que podemos combinarlas todas ellas y podemos conocer cada vez mejor estos yacimientos arqueológicos, documentarlos y estudiarlos, ¿no? Por tanto, la tecnología LIDAR ha sido determinante en los últimos 5 años, diría, o incluso un poco más, desde que se ha disponibilizado, se ha hecho público el acceso a estos datos por parte del Instituto Geográfico Nacional, pues como digo, a esta disponibilidad de datos y el creciente uso por parte de la comunidad arqueológica nos ha permitido documentar numerosos yacimientos. Yacimientos, como digo, que no solamente son campamentos romanos, que pueden ser de otro estilo, de otros periodos, ¿no? Y que ha supuesto casi el colapso, ¿no?, de muchos de los servicios territoriales o servicios de patrimonio cultural del noroeste peninsular, ¿no? Precisamente porque están apareciendo en estas zonas densamente forestadas cada vez más yacimientos, ¿no?
Por tanto, el impacto es posible analizarlo no solo desde el punto de vista cuantitativo, cualitativo, sino también desde el punto de vista cuantitativo. Vuelvo atrás en el tiempo, vuelvo a los inicios de la arqueología militar romana en el noroeste peninsular, vuelvo al año 1990. Esto era todo lo que conocíamos, apenas una decena de yacimientos, ¿no? Gracias a los esfuerzos, como decía, pues de personas como Peralta y gracias al desarrollo de la arqueología urbana también en León y en Herrera de Pisuerga, pues durante esta década pues se consiguió conocer nuevos asentamientos militares romanos, se empezaron a conocer los primeros campamentos romanos de campaña en Cantabria, como ahí se puede ver bien en esta zona, ¿no? Pero es que en la década siguiente la disponibilidad de nuevos datos empezó a permitirnos documentar yacimientos que de otra forma no serían visibles. Aquí en este momento, en esta década del 2000 hasta el 2009, empiezan a combinarse, ¿no?, unas nuevas metodologías de estudio sobre el terreno de estos asentamientos con el inicio de la teledetección, con el inicio del uso sistemático de las tecnologías geoespaciales. Y ya en los primeros 5 años de la última década, pues lo que podemos ver es, bueno, pues un incremento en el uso de la fotografía aérea que se empieza a ligar al uso cada vez creciente de la tecnología LIDAR, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Galicia vemos que cada vez se conocen más sitios en zonas que antes estaban más forestadas o eran peor conocidas. Pero es que en los últimos 5 años hemos duplicado el número de yacimientos que conocíamos en el año 2014. Es decir, que en solo 5 años se han descubierto más de 100 yacimientos arqueológicos, más de 100 asentamientos militares romanos en el norte de la península ibérica. Esto no solo nos permite tener una visión más adecuada, más precisa de los movimientos del ejército romano a lo largo y ancho de este territorio, sino que nos ha permitido llenar muchas de las lagunas que antes teníamos y nos ha permitido comprobar y demostrar que también en zonas que se suponían conquistadas y que conquistadas, digamos, de manera más o menos rápida o ágil por parte del Estado romano, pues también hay una presencia militar romana bastante importante. En buena medida, el colectivo Roman Army es hijo de esta revolución digital. Desde un primer momento hemos manifestado un interés por explorar y desarrollar metodologías innovadoras. Hemos querido, incluso hemos... El colectivo Roman Army es, en buena medida, hijo de esta revolución digital. Desde un primer momento hemos manifestado un interés por explorar y desarrollar metodologías innovadoras que se pudiesen utilizar para el estudio y de la presencia militar romana en el noroeste peninsular, pero también para otros campos de la investigación, ¿no? Hemos querido... En buena medida, el colectivo Roman Army es hijo de esta revolución digital. Desde un primer momento hemos explorado y desarrollado metodologías innovadoras que nos permitiesen conocer mejor y evaluar mejor la presencia militar romana en el noroeste peninsular desde la arqueología, ¿no? Hemos sido hasta cierto punto pioneros en la aplicación de muchas de estas técnicas, de muchos de estos recursos que luego otros investigadores han hecho uso de ellos, ¿no? Pero también hemos intentado explorar nuevas vías de comunicación, hemos tratado de llegar a diferentes audiencias usando los diferentes recursos que nos proponía o que nos ofrecía la era digital. Y nosotros mismos somos un colectivo digital como tal, puesto que estamos en constante contacto, debatimos entre nosotros prácticamente a diario, compartimos puntos de vista, estamos, digamos, al día de las diferentes iniciativas que se están haciendo en el colectivo. Y eso nos permite, pues bueno, tener un caldo de cultivo que nos ofrece una primera piedra de toque, que nos ofrece un consejo, que nos ofrece una ayuda para seguir avanzando en nuestras investigaciones particulares, ¿no? Si por algo somos conocidos, es, como digo, por el desarrollo de una metodología integral, multiescalar, para el estudio de la presencia o de los asentamientos militares romanos de carácter temporal, ¿no? En esta metodología se integran, como digo, no solo recursos, datos de carácter geoespacial, sino también, pues bueno, otras aproximaciones arqueológicas más tradicionales o incluso aproximaciones que provienen de la historia antigua, ¿no? El uso de fuentes antiguas, de datos epigráficos y también de la antropología, ¿no? En este sentido, agradecer, por ejemplo, a Andrés Menéndez su esfuerzo en el encuentro
estado de la población local, en el estudio y en el buceado de la documentación histórica, pues atlas o pues diccionarios u otro tipo de documentos que nos permite llegar a pues un conocimiento toponímico de las regiones donde trabajamos de carácter excepcional, ¿no? Eso nos ayuda, complementa nuestra metodología, desde luego, y nos permite pues ser bastante precisos en la detección de yacimientos ya antes de salir de casa. De todos modos, como digo, no hacemos únicamente arqueología de salón, no hacemos arqueología de ordenador, ¿no? Nos quedamos delante de la pantalla buscando sitios y los publicamos en internet, ni mucho menos, ¿no? Todos los sitios que hemos documentado, que hemos estudiado, pues los hemos visto en campo, los hemos prospectado, los hemos fotografiado, hemos hecho levantamientos digitales de los mismos, ¿no? Utilizando drones, hemos sacado fotografías desde el área, desde el aire también, por supuesto, y toda esta documentación ha servido para notificar a las diferentes administraciones encargadas del patrimonio cultural, los diferentes territorios en los que trabajamos, ha permitido hacerles entrega, digo, de esta documentación de primera mano, de una documentación de calidad que permita no solo el conocimiento de estos sitios, sino también su protección, ¿no? Con el paso de los años hemos intentado mejorar nuestras metodologías, hemos intentado obtener más y mejor y más rápido, ¿no? Hemos tratado de optimizar el tiempo de adquisición de datos en el campo. Hemos tratado de obtener modelos con unas resoluciones cada vez mayores. Hemos tratado, como digo, de optimizar recursos al máximo y hemos aprendido de nuestras experiencias, ¿no? También este tipo de aproximación nos ha permitido, como decía anteriormente, acumular una información de sumo interés en cuanto a lo que se refiere a la conservación de estos yacimientos en la actualidad o de su paulatino deterioro por efecto de distintos agentes que hemos transmitido, como digo, públicamente también pues, a las administraciones competentes y que hemos, pues, bueno, ha sido objeto también parte importante también de nuestras publicaciones científicas, ¿no? También hemos avanzado y evolucionado con los yacimientos, es decir, hemos procurado visitarlos más de una vez, hemos procurado documentarlos en diferentes épocas del año con diferentes metodologías para obtener los mejores recursos, ¿no? Hemos visitado los yacimientos en diferentes épocas para testar también pues, el potencial de nuestros equipos, ¿no? De nuestros drones, de nuestras cámaras de fotografía. Hemos buscado maneras de abrir, como digo, campos de estudio. Hemos reconstruido incluso paisajes arqueológicos desaparecidos. En este sentido, la contribución de Joao Fonte ha sido fundamental. Hemos utilizado fotografías históricas para recrear los paisajes que hoy en día ya no existen, ¿no? Por ejemplo, este campamento de Campos, que destruido en los años 80 por la construcción de un polígono industrial. Bueno, pues a partir de fotografía histórica hemos conseguido obtener un modelo fotogramétrico que nos permite hasta cierto punto reconstruirlo, ¿no? O recrearlo, cómo era, cómo estaba o cómo se encontraba en la década de los 50. Yendo más allá, pasando de la parte o del apartado de la documentación estricta o de la catalogación estricta al estudio de estos yacimientos, hemos utilizado diferentes análisis SIG, diferentes análisis utilizando sistemas de información geográfica para conocer mejor estos yacimientos. ¿Qué se ve desde ellos? ¿Qué territorio controlan? ¿Desde dónde se los ve? ¿Hacia dónde van? ¿De dónde vienen? Hemos utilizado análisis de movilidad, hemos utilizado análisis de visibilidad, de prominencia, hemos utilizado todo tipo de herramientas que nos han permitido no solo conocer bien los sitios que ya habíamos documentado, sino incluso proponer modelos predictivos. Es decir, si conocemos que el ejército romano se está moviendo de esta manera, de esta forma, por este territorio, vamos a buscar aquellas áreas donde es más probable encontrarlos. Y eso ha dado resultado en muchas ocasiones, que nos ha permitido, como digo, documentar nuevos yacimientos y nos ha permitido añadir pues nuevos eslabones a la cadena de nuestro conocimiento, ¿verdad? Pero muchas veces, como digo, estos análisis, estos estudios que son más de carácter preliminar, que tienen como objetivo, en primer lugar, conocer y analizar la situación en la que se encuentran los yacimientos y cuál pudo haber sido su razón de ser, no es suficiente. Es necesario seguir ahondando, obtener más información que nos permita datarlos, conocerlos mejor, ¿no? Es necesario llevar a cabo intervenciones arqueológicas más desarrolladas, ¿no? Y así ha sido desde el año 2016 que empezamos en la mesa y luego continuamos, bueno, pues estudiando otros yacimientos como Pena Parda, Pena dos Lobos, Utrero de Arnás. Luego iniciamos a Samón también en el 2017 y continuamos en él en el año 2020 aún. Este último año, pues bueno, pues también por, en relación con los proyectos de Joao Fonte, pues en la frontera entre el norte de Portugal y Ourense, la provincia de Ourense, el sur de Galicia, pues están estudiando también otra serie de yacimientos arqueológicos. Y lo que estamos haciendo aquí, pues, ¿qué es? Pues obtener, como digo, limpiarlos, desbrozarlos,
reforzarlos, obtener levantamientos topográficos o fotogramétricos más precisos, estudiar sus defensas, excavarlas en algunos casos, llevar a cabo prospecciones artefactuales o por método de detección que nos permita recuperar cultura material para caracterizar mejor o adaptar mejor estos sitios, y digamos que estos proyectos, estas microintervenciones se están pudiendo desarrollar gracias a la contribución de muchos agentes locales, gracias a que existen voluntarios que nos vienen y nos ayudan, gracias a que existen pues administraciones municipales o provinciales o autonómicas que en cada caso pues nos han estado apoyando con sus recursos, no necesariamente económicos, sino pues simplemente facilitando las cosas, facilitando el papeleo, hablando con los propietarios, ¿no? Desde aquí nuestro agradecimiento a toda la gente que ha contribuido a este proyecto de ese modo, ¿no? Por tanto, como resultado, o primer resultado de nuestro trabajo, bueno, pues si antes decía que en los últimos años se han descubierto, en los últimos 5 años se han descubierto 100 o más de 100 asentamientos militares romanos en el norte y noroeste peninsular, bueno, pues nuestro impacto se ve en estos puntos amarillos también, ¿no? Curiosamente la cifra asciende prácticamente a 105, 106 yacimientos arqueológicos que hemos podido notificar en los últimos 10 años, bien sea como colectivo en los últimos 5, bien sea como individuos, en el estudio de estos yacimientos con anterioridad, ¿no? Desde 2008, que creo que se produjo el descubrimiento, 2007-2008, que se produjo el descubrimiento de Moyapán, ¿no? Pues como digo, en 10 años 100 yacimientos arqueológicos es un notable impacto en la investigación de un campo de estudio como es el de la conquista romana en el oeste. Desde el punto de vista cuantitativo es fácil analizar estos resultados, desde el punto de vista cualitativo también lo es. Es decir, cada vez tenemos acceso a una información de mayor calidad, no solo desde el punto de vista morfológico, como se manifiesta en esta imagen. Ya no solo hablamos de campamentos cuadraditos, tenemos campamentos con formas muy raras, campamentos que se asientan en sitios de lo más diverso, en lo alto de montañas, en las vegas de los ríos, en los meandros de los mismos, que se asientan también a media ladera o que se asientan también en otras ubicaciones verdaderamente llamativas. La acumulación de conocimiento, como digo, también sirve para servir como control de calidad cada vez que encontramos un nuevo yacimiento y decir, no, descartamos porque no se ajusta al patrón y realmente no cumple los mínimos para ser considerado un campamento, ¿no? Esto nos sirve también para entender mejor otras realidades históricas que ahora que nosotros nos interesa estudiar, pero que transmitimos o que comunicamos a otros compañeros para que ellos sigan por esa línea. Pues mira, te entregamos este yacimiento que nosotros no sabemos lo que es o creemos que no es un campamento, pero que puede ser otra cosa, ¿no? Eso también ayuda, pues como digo, a la colaboración con otros investigadores, ¿no? Y al flujo continuo de información. Pero es que cualitativamente, de toda esta información que hemos acumulado a lo largo de estos últimos años, pues bueno, pues hemos empezado a poner los puntos en el mapa y hemos empezado a pensar, a pensar en narrativas, ¿no? A pensar en qué hacen estos señores en cada uno de estos sitios, ¿no? Pues tenemos un conjunto de yacimientos pues que claramente se relacionan pues con el despliegue militar romano pues de los siglos 1 a 3 después de Cristo, que tienen que ver con el ejército una vez la conquista concluido. Pero hay una serie de yacimientos que por lógica, por su localización, por su patrón de asentamiento, por su entidad, por su tamaño, se corresponde con grandes desplazamientos de tropas que pueden relacionarse con las guerras o con las campañas augusteas contra cántabros y astures. Pues que tenemos un montón de yacimientos que carecen de narrativas históricas, que carecen de documentación histórica que respalde la presencia del ejército romano en estos sitios, ¿no? Es decir, que tenemos un montón de yacimientos que no sabemos realmente qué hacen ahí o a qué fenómeno o momento histórico pueden corresponderse. Por tanto, nuestro siguiente objetivo debe ser intentar entender qué está pasando en cada uno de estos territorios, intentar avanzar en el conocimiento y ofrecer respuestas desde la arqueología a la presencia del ejército romano en estas comarcas. En este sentido, un referente podría ser lo que sucede en la zona de la Cantabria histórica, en la actual Comunidad Autónoma de Cantabria y el norte de las provincias de León y Burgos, donde desde la arqueología se conoce
relativamente bien o bastante bien lo que sucedió hace 2000 años, ¿no? Durante este proceso de conquista. En este caso, las campañas augusteas contra los cántabri están bien documentadas o bastante bien documentadas desde el punto de vista arqueológico, gracias al trabajo de especialistas como Eduardo Peralta o como Quechu Torres, pues conocemos y sabemos muy bien cómo se produjo el asedio y asalto sobre posiciones como las de o asentamientos indígenas como los de La Loma, Monte Bernorio, o más al norte, pues la Espina del Gállego, ¿no? Conocemos este proceso de conquista, de destrucción y de instauración de guarniciones por parte del ejército romano. Una campaña violenta que coincide con lo que dicen las fuentes, ¿no? Pero nosotros queríamos comprobar si esto sucedía en otras zonas, ¿no? También. Y, por ejemplo, en el año 2017 tuvimos la ocasión de iniciar una campaña de excavaciones, bueno, de prospecciones en la comarca de Sasamón, que tenía como objetivo, bueno, pues arrojar un poquito más de luz sobre un episodio historiográfico bastante debatido, bastante discutido, que es el de que Augusto asentó sus reales antes de conquistar Cantabria en una tal Seguisamo, ¿no? O Seguisama Iulia. Queríamos saber si esto se correspondía con Sasamón, como decían algunos autores, o no, y queríamos y teníamos el refuerzo, además arqueológico, de que en la zona, aparte pues, del asentamiento de época romana, de la ciudad de Seguisamo, aparte de otros yacimientos, pues digo, del hierro inicial, pues habría un oppidum del hierro final, y había una serie de asentamientos militares romanos que habían sido detectados con anterioridad por otros autores, ¿no? Nosotros quisimos estudiar en conjunto lo que sucedía en el oppidum y lo que sucedía en el llano para ver si efectivamente los romanos llegaron aquí, se asentaron pacíficamente y de ahí fueron al norte, o si realmente la presencia militar documentada en esta zona se tenía más bien que ver con la presencia de un oppidum que debía ser asaltado y tomado, ¿no? Como digo, fue François Diderjean el primero en documentar y publicar una serie de estructuras que podían relacionarse con asentamientos militares romanos en la zona. Durante la realización de su tesis doctoral, nuestro compañero Jesús García Sánchez también documentó estas estructuras, aunque sus objetivos en aquel momento eran otros muy diferentes. Era época de, como podéis ver, era época de avionetas y no de drones aún. Y nosotros, pues eso, como digo, volvimos en el 2017, seguimos allí todavía estudiando y trabajando, un proyecto que se ha dilatado con el paso de los años gracias al apoyo y la contribución, pues, tanto de la Junta de Castilla y León como la Diputación de Burgos o los ayuntamientos de Sasamón y del Miñés de Sasamón. Y, bueno, pues hemos conseguido documentar mejor estos asentamientos, hemos hecho levantamientos, fotografías aéreas, hemos hecho magnetometría gracias al apoyo del equipo de la Universidad de Marburg, liderado por Félix Steiner, y gracias también, por supuesto, a la colaboración y apoyo de Manuel Fernández Götz, de la Universidad de Edimburgo. Y, bueno, pues hemos, como digo, estudiado estas estructuras de diferentes formas, no solo por teledetección, sino que también las hemos prospectado para ver si existía cultura material que pudiese relacionarse con la presencia del ejército romano. Se trata de unos terrenos muy fértiles desde el punto de vista de la conservación arqueológica. Es muy fácil encontrar metalistería en esta zona, ¿no? Pero claro, como son tierras de labradío, pues aquí sabíamos que nos íbamos a encontrar un poco de todo. Sí que existe una serie de elementos que pueden relacionarse con la presencia militar romana, una serie de clavos de caliga que pueden, una serie de, también de apliques de cinturón que podrían relacionarse con la presencia de tropas celtíberas o elementos de ese estilo. Pero como digo, bueno, en esta zona la conservación de restos es buena, pero se encontraba en un estado muy fragmentario, son zonas de arada y bueno, los resultados no fueron concluyentes, ¿no?, a este respecto. Sin embargo, las excavaciones en el cerro pues nos revelaron pues una agradable sorpresa, y es que en la excavación del foso, de uno de los fosos principales que delimita el cerro o el espolón del noroeste del, perdón, noreste del cerro, hemos podido documentar pues una serie de elementos de cultura material, una serie de basureros, una serie de niveles de revuelto que coinciden con el abandono del foso como estructura defensiva, donde no solo hemos encontrado metalistería que puede relacionarse con la población indígena, cultura material o cerámica que también puede relacionarse pues con esta fase final del hierro en la zona, sino que también nos hemos encontrado, pues como podéis ver, tachuelas y elementos como tachuelas de calzado, de clavos, lo que se llaman clavos caligue, o puntas de flecha trilobuladas que no se relacionan directamente con el ejército romano. Es posible, por tanto, que este poblado fuese, si no tomado, desde luego ocupado por el ejército romano en algún momento. Los resultados de las dataciones todavía no nos han llegado, pero puedo adelantar y avanzar
que bueno, nosotros suponemos que este fenómeno, el abandono del oppidum y la fundación de la ciudad romana en Seguisamo, se produce precisamente hacia finales del siglo I a.C. Lo que no sabemos es si es directamente en relación con estas campañas que se desarrollan al norte, o bien son campañas previas de las que hay registro histórico, de las que hay registro documental, pero que no conocemos tan bien, ¿no? Como digo, los resultados de las dataciones nos ayudarán a aclarar este punto. Por tanto, bueno, parece que también al sur de esta comarca se producen episodios bastante significativos de, si no de violencia, ocupa y toma de estos sitios, sí al menos de ocupación física, ocupación simbólica de estos espacios ocupados o estos espacios habitados durante la Edad del Hierro. Durante nuestros trabajos hemos sido capaces también de recuperar una serie de elementos de cultura material que pueden relacionarse con la presencia del ejército romano en la zona, si bien no necesariamente directamente relacionados con estos yacimientos, no lo sabemos, como digo, son materiales que han sido suministrados o facilitados por pues, habitantes de la zona, ¿no? Pero bueno, nos hemos encontrado, por ejemplo, glandes de plomo, nos hemos encontrado un puyo cuya tipología parece aproximarse pues, bueno, a finales de época republicana, inicios de la imperial, nos hemos encontrado también pues monedas que pueden que son acuñaciones militares, es decir, que hay elementos en la contorna que nos apuntan hacia una importante presencia del ejército romano en esta zona, ¿no? Se produce esta violencia, este ataque sistemático por parte del ejército romano a posiciones indígenas en otras zonas, el noroeste peninsular. Las fuentes históricas nos dicen que sí, que se produjo la toma de Lancia, bueno, que se salvó Lancia, que se produjo un enfrentamiento entre los astures y los romanos en la zona, suponemos en la zona meridional de su territorio, pero todavía no está bien claro que dónde está precisamente o es dónde está exactamente Lancia. En breve se verá a la luz un nuevo artículo que propone que Lancia sea Las Labradas y se ha encontrado un campamento romano en sus proximidades que parece estar en posición de asedio y asalto contra el Castro. Existen indicios para creer que este yacimiento fue ocupado y asaltado. Pero como digo, esto todavía está en prensa y todavía no tenemos información de primera mano para saber qué pasó realmente aquí o qué han encontrado estos investigadores aquí, ¿no? Pero bueno, existen algún indicio. Más al norte se ha supuesto que, por ejemplo, yacimientos como el castillo de Yagú en Asturias pues fuesen abandonados o destruidos en este momento, no está claro. Se propuso también que la Carisa estuviese en relación con el asalto de una posición astur, luego esta teoría pues, se descartó por cuestiones del avance de la investigación. Por tanto, no tenemos una clara indicación de que en esta zona se haya producido lo mismo que veíamos en Cantabria. Quizá no hayamos encontrado, como digo, los escenarios en los que se produjo este tipo de violencia manifiesta, ¿no? O no hemos sido capaces desde la arqueología de documentar esta realidad. Sí que hemos sido capaces, a través de nuestros estudios, de entender mejor cómo se ha movido el ejército romano a lo largo y ancho de este territorio, ¿no? Una de nuestras primeras campañas, una de nuestras primeras intervenciones, se desarrolló en los yacimientos, en dos yacimientos de la Mesa. El Camino Real de la Mesa es un camino que cruza de sur a norte las montañas que dividen León y el centro occidente de Asturias. Y aquí, bueno, pues prospectamos dos yacimientos, Cueiro y el Xugo la Bola, con el objetivo, bueno, pues de caracterizarlos mejor, conocerlos mejor y obtener elementos de cultura material que nos permitiesen, pues definir y respaldar la caracterización que ofrecíamos originariamente como asentamientos militares romanos. Como efectivamente así fue, nuestras prospecciones lograron recuperar elementos pues como piquetas, como puntas de lanza, que sí que se relacionan con la presencia del ejército romano. Las condiciones aquí de conservación de los materiales eran relativamente aceptables, bastante buenas, como podéis ver en las imágenes, y coinciden un poco con lo que se estaba produciendo o lo que es la investigación que se ha estado desarrollando también pues en otro eje sur-norte, como es el de la Vía Carisa, ¿no? Con los trabajos de Jorge Camino y Esperanza Martín, ¿no? Bueno, pues un poco coincidía con esa teoría. Entonces empezamos a estudiar estos yacimientos, ¿no? Que son no solo estos dos, como digo, estos dos que prospectamos, sino otros que se habían documentado en la zona, como el Mouro, Las Cruces y Llaurienzo. Nos hemos dado cuenta de que estos yacimientos están clarísimamente relacionados con este camino histórico. Se asientan en sitios muy particulares, muy peculiares, en zonas de suaves pendientes, o sea, evitan pendientes elevadas, y sobre todo una cuestión muy interesante también es que parece haber una relación muy directa, como digo, en el control de esta vía, en el control de esta ruta de tránsito sur-norte. O sea, parece que la mayor preocupación de estos campamentos es controlar esta vía, ¿no? Hicimos también, bueno, como digo, diferentes estudios, diferentes
es análisis SIG, pues estudios, como veis aquí, de pendientes, estudios de caminos óptimos y movilidad a través del territorio, estudios, bueno, análisis de visibilidad, etcétera, ¿no? Como podéis ver, estos yacimientos están bastante próximos entre sí. Y bueno, como decía, la conclusión, el resultado, como podéis ver en estos análisis de visibilidad, es que tienen una particular obsesión estos yacimientos por controlar este camino histórico, esta ruta de paso histórico a través de las montañas. Por tanto, no están en posición de asedio, no están en posición de asalto, no están en posición de bloqueo, están en posición de dominio activo sobre esta vía, ¿no? Esta ruta de tránsito. Lo vemos en el Shuabulabola, lo vemos en el Mouro, lo vemos en otros yacimientos como Cueiro también. La única diferencia es que en Cueiro, por ejemplo, parece que, bueno, nos hemos dado cuenta también aquí de que hay una pequeña variación. El camino histórico, el camino real de la mesa, el camino real de la mesa tal y como está catalogado, bueno, pues tiene este trazado, ¿no? Pero nosotros, al hacer el camino óptimo, nos dimos cuenta de que existe un trazado más efectivo, ¿no? A efectos de coste de desplazamiento por las montañas. Y curiosamente nos hemos dado cuenta, al hacer análisis de visibilidad, de que lo que controla el campamento romano es una ruta óptima. Una ruta, digamos, efectiva a través de las montañas, no la ruta actual, ¿no? Que tiene un trazado más sinuoso y que tiene en cuenta otros elementos como abrevaderos, como puntos de descanso, como zonas de pendiente más suave, ¿no? Por tanto, parece ser que efectivamente la efectividad del ejército romano se manifiesta en este aspecto, ¿no? En el desplazamiento también a través del territorio. Algo similar ocurre, por ejemplo, pues más al occidente, ¿no? Entre el límite entre la provincia gallega de Lugo y el occidente de Asturias, ¿no? Aquí, pues, Andrés Menéndez documentó varios yacimientos arqueológicos en el año, creo recordar, bueno, y David González también, creo recordar también que hacia los años 2011-2012 consiguieron documentar una serie de asentamientos en esta zona. En el 2015 se descubrió a Pena Parda, que sería la sazón en el que nosotros investigaríamos. Y bueno, nuevamente se documentó aquí, pues, el mismo funcionamiento, el mismo mecanismo que habíamos visto en la mesa, ¿no? Y que habíamos visto también en la Carisa. Nuevamente, campamentos controlando una ruta a través de las montañas, saltando los cordales, circulando y transitando a través de ellos, y un control efectivo, no un bloqueo de la ruta, sino un control efectivo de la misma, ¿no? Como podemos ver en esta imagen del Chao Carrubero. Lo que se intenta es controlar el tránsito, no bloquearlo, ¿no? Bueno, pues muy, muy llamativo. Castros, nuevamente, por ningún lado. Es decir, ¿por qué? Porque estamos en unas cumbres muy elevadas, los castros, los asentamientos indígenas se encuentran en unas cotas más bajas, por tanto, parece ser, o al menos es lo que la arqueología nos indica en estos casos, o los análisis nos indican en estos casos, la preocupación del ejército romano es controlar el tránsito por estas montañas, evitar que se bloquee y mantener una ruta de tránsito, de desplazamiento viable y activa, ¿no? O sea, parece un principio más logístico que estrictamente militar, lo cual es muy, muy llamativo. Bien, como digo, estudiamos de manera detallada uno de estos asentamientos en Pena Parda, en la frontera, justo sobre la frontera entre Asturias y Lugo y Galicia. Bueno, esta es la frontera, de hecho, y prospectamos esta zona. Prospección artefactual, prospección por metalodetección, y los resultados fueron, bueno, ya digo que no fueron muy, muy halagüeños, porque por la acidez del terreno, pues en este caso la conservación de metales ha sido prácticamente nula. Es decir, no hemos podido encontrar, y esto es una constante de aquí hacia el occidente, no hemos podido encontrar ningún material que vaya más allá del siglo XIX, es decir, que la acidez del terreno no permite su conservación, ¿no? Y lo hemos, como digo, documentado y testado de manera manifiesta. Estos suelos no son válidos para la recuperación de estos materiales. Bueno, sí que tuvimos ocasión de excavar las defensas, que, como podéis ver nuevamente, sobre el terreno no se distinguen. Sí que llama la atención aquí sobre un hecho singular, el hecho de que, fijaos en estos brezos, en esta vegetación que crece en la zona del foso, donde hay más humedad, sin embargo en la zona del parapeto pues la vegetación es más baja. Zona de pradería, igualmente un desnivel sobre el terreno. Bueno, como digo, tuvimos ocasión de excavar estas estructuras, no así de cortarlas y obtener buenas muestras para su datación. Las muestras que obtuvimos nos dieron una datación anterior al siglo V, es decir, que es el momento en el que se colmatan estas estructuras, o en el momento en el que, digamos, deja de haber remoción sobre las estructuras arqueológicas. Por tanto, una cronología antigua, pero no conseguimos datar con exactitud a qué momento arqueológico, qué momento histórico pertenecen estas estructuras, ¿no? Exactamente. Sin embargo, un yacimiento cercano, como es el Pico Leuteiro, a apenas 9 kilómetros, si no me equivoco, en línea recta, excavado por Menéndez
por Menéndez también, por no Menéndez Blanco, sino otro Menéndez, otro arqueólogo asturiano, pues ha permitido datar este pico Leuteiro, este yacimiento que está cerca, ha permitido datarlo en la, pues, en la transición entre mediados del siglo I antes de Cristo y mediados del siglo I después de Cristo. Bueno, apuntan un poquito hacia el cambio de era, que son unas dataciones que también bueno, encajan con lo que se ha visto en otros yacimientos cercanos, como puedan ser Arrecacha o Agrandada Serras, yacimientos esta vez excavados por el equipo de Almudena Orejas. Precisamente en esta zona, de transición más al sur entre Galicia y en este caso ya León, hemos sido capaces de documentar otra posible ruta de tránsito, otro posible eje importante de comunicaciones entre la meseta norte y la llanura central lucense, la Terra Cha, y bueno, y luego ya el occidente galaico, la costa atlántica. Esta ruta, bueno, pues digamos que esto ha sido un rompecabezas acumulado a lo largo de los años. En el año 2014 documentamos una serie de yacimientos en el oriente de Lugo. El equipo de Almudena Orejas y Sánchez Palencia también los documentó allí. De hecho, dos de ellos, estos dos fueron documentados por este equipo. Nosotros conseguimos documentar este otro. Bueno, y nos pareció muy llamativo, muy significativo que una llanura al pie de los Ancares pues se encontrasen tres campamentos. Tres campamentos, dos de ellos muy grandes, de aproximadamente 12-13 hectáreas, y uno más pequeño de aproximadamente 4 hectáreas, y tan juntitos, ¿no? Y aquí, ¿no? Y manifestando y mostrando nuevamente una preocupación por controlar su entorno, su contorna, y una preocupación, digamos, relativa con respecto, por ejemplo, a la presencia de asentamientos de castreños, ¿no? En el entorno, en la comarca, ¿no? Parece que su principal preocupación es tener un dominio del paisaje, un dominio visual del mismo, no están en posición de asediar o saltar nada, ¿no? Al occidente de esta posición, a 16 kilómetros, que es una jornada de marcha apenas, logramos documentar también otro asentamiento bastante interesante, que puede alcanzar las 10 hectáreas también. Es un yacimiento como el de Monte dos Troyos, que como podéis ver, su visibilidad está orientada clarísimamente al cruce del río Miño, ¿no? Esta es una zona de vadeo, es la única zona de vadeo, precisamente, en varios kilómetros al norte y al sur del río Miño. Es una zona en la que el Miño pues dibuja unos perfiles o dibuja unos cañones bastante pronunciados, ¿no? Hay castros en las cercanías, pero bueno, parece ser que este yacimiento no está precisamente encarado, enfocado hacia ellos, ¿no? Parece que su preocupación, como digo, es el control del tránsito, ¿no? Nuevamente no hay una posición activa. ¿Quiere decir que esto... este territorio ya estaba conquistado, ya estaba controlado políticamente en el momento en el que se produce este desplazamiento de tropas? Pues no lo sabemos, es una hipótesis. Otra hipótesis es que estas comunidades pues no fuesen, como digo, un rival para el desplazamiento, para un ejército como el romano, para una guarnición que a lo mejor superaba, pues probablemente superaría a los varios miles de hombres. Por tanto, bueno, pues una cierta... no diría que despreocupación, pero sí, desde luego, no es su objetivo principal. Su objetivo principal, como digo, es el tránsito nuevamente. Es una cosa muy llamativa. Bien, al oriente de toda esta posición, ya cruzando los Ancares, nos encontramos, Andrés Menéndez en el año 2015 otro asentamiento, como a Serra da Casiña. Por la misma época, Julio Vidal también documentó a Cortiña dos Mouros y a Espenas de Pertureixe por la zona. O sea, se documentaron tres campamentos que, nuevamente, diferentes tamaños, uno de 4 hectáreas, recuerdo el que había en Hacha de Santa Marta, otro de unas 11-12 hectáreas, recuerdo los dos que había en Hacha de Santa Marta de los mismos tamaños, y que están, como digo, pues a unos 30 kilómetros al este de este conjunto de Hacha, y que están en la proximidad de varios portelos, de varios pasos de montaña, de varios puertos de montaña que cruzan, como digo, los Ancares, y algunos de ellos que, bueno, que fueron cruzados por vías romanas y por lo que hoy en día es la Nacional Sexta, ¿no? Y la A6, ¿no? Es decir, una zona de tránsito bastante, bastante interesante. De todos modos, como digo, estos campamentos parecen estar en dos cordales, uno que parece ir más al norte, otro que parece ir más al sur, quizá dos momentos, dos movimientos de tropas completamente diferentes. Nuestra sorpresa este año fue la de haber descubierto al oriente, más al oriente todavía, una vez pasada la olla berciana, haber documentado una serie de campamentos que, saliendo de Astorga, saliendo de la vega del río Tuerto, pues siguen el río Tuerto hacia el norte y luego entran por Torre del Bierzo en esta olla berciana, ¿no? Es decir, nuevamente
O sea que de esta manera tenemos al oeste del Bierzo un conjunto de campamentos interesantes y al este del Bierzo otro conjunto de campamentos interesantes. Que al ponerlos sobre el mapa y vemos el tamaño de estos yacimientos, pues vemos que son nuevamente sitios de 12 hectáreas, 12-13 hectáreas, Sueros, Astorga, San Justo, nuevamente la Silva 1 tiene este tamaño, es decir, que parece que se corresponde con un desplazamiento de tropas que se produjo en algún momento de la antigüedad y que saliendo de Astorga se dirigiría primero hacia la Hoya Berciana y después hacia el occidente galaico, ¿no? Como digo, estos yacimientos curiosamente marcan también una transición en el patrón de asentamiento que hemos visto en la zona de montaña, esto de seguir los cordales. En las zonas más llanas los campamentos parece que se asientan en las proximidades, en este caso ya directamente en la vega del río, pero en el caso de Sueros pues en las proximidades, un terreno un poquito amesetado y elevado, pues en la proximidad del río Tuerto. Bueno, pues este es un patrón de asentamiento que hemos visto también pues en Palencia, en Herrera de Pisuerga, en la Vida de Ojeda, en otros sitios, en otras llanuras al norte del valle del río Duero, siguiendo cursos de río que luego pues permiten enlazar con esos cordales montañosos, ¿no? Pues lo que veíamos en el occidente con respecto a esa conexión entre Galicia y la meseta norte, pues aquí lo estamos viendo en la conexión entre la meseta norte y la zona de las montañas cántabras, ¿no? Muy interesante también ha sido el descubrimiento hace un par de años de una serie de asentamientos en la zona, como digo, fronteriza entre Galicia y Portugal, en este caso las provincias de Ourense y al norte, y digo Portugal al sur, ¿no? Aquí documentamos dos asentamientos militares también de unas dimensiones bastante notables y que pueden estar en relación con desplazamientos de tropas bastante bastante abundantes, bastante numerosos, ¿no? Son sitios que superan las 20 hectáreas, ¿no? Yacimientos, pues en este caso uno trapezoidal, el otro, volveré ahora, el otro con una planta que tiende a lo cuadrangular con esquinas redondeadas y un doble perímetro defensivo. Las defensas de estos dos sitios, pues bueno, son bastante características, ¿no? Utilizan un sistema de careado utilizando lajas y rellenando esas lajas con otras piedras, y con eso construyen el parapeto, y al exterior parece que hay una pequeña depresión. Y en el caso de Lombado Mouro, que sí que ha podido excavarse en este año 2020 gracias al trabajo de João Fonte, pues bueno, hemos podido comprobar que efectivamente es nuestra suposición originaria, ¿no? De este cajeado, pues efectivamente se produce, ¿no? Parece que se están construyendo estas murallas por módulos, las están asentando sobre el propio terreno natural, y es una manera de construir, como digo, una estructura defensiva utilizando la piedra, ¿no? Cosa que hasta la fecha no habíamos visto muy a menudo, ¿no? Es una zona, como digo, de muy poca potencia estratigráfica, de muy poca potencia de tierra o muy poco sustrato, por tanto la piedra está a flor de piel y puede usarse de manera y cortarse y usarse de manera mucho más efectiva y mucho más rápida que la simple acumulación de tierra, conformando terraplenes como los que hemos visto en otros yacimientos arqueológicos, ¿no? Por tanto, muy interesante, como digo, el haber encontrado estos yacimientos en esta zona, por tanto, no solo por su entidad, sino también por el hecho de que está en una zona en la cual no contamos con ninguna narrativa que permita explicarla, ¿no? Es decir, estamos hablando de yacimientos que superan, como decía anteriormente, las 20 hectáreas. Estamos hablando de yacimientos que son comparables a los más grandes de los documentados durante las campañas contra cántabros y astures, fundamentalmente contra cántabros. Es decir, estamos hablando de varios miles de hombres desplazándose por unas montañas en las cuales ni siquiera sabíamos que habían pasado por ellas. Es decir, puede relacionarse esto con movimientos de tropas que se puedan quizá conectar con campañas de época republicana. Puede esto corresponderse con... Quiero decir, es muy difícil entender un desplazamiento tan masivo de tropas por esta zona si no es en estos contextos, unos contextos de conquista, de las expediciones que se producen en los primeros momentos de época republicana, ¿no? Porque luego, al parecer, hay silencio, ¿no? Que la zona occidental de Galicia parece que está ya conquistada, asumida, absorbida, me refiero a la época en la que Augusto emprende sus campañas, por lo tanto quizá tengamos un indicio cronológico que nos permita llevar estas estructuras un poquito más atrás. Se han tomado dataciones por termoluminescencia en este campamento en concreto, y esperamos los resultados pues lo antes posible para aclarar esta duda, ¿no? Cualquier cronología desde luego abriría las puertas a una narrativa enormemente interesante, ¿no? Hemos pasado, como digo, de cero a 100 en este caso.
Y habrá en el futuro muchos otros casos similares, ¿no? En el occidente de Galicia, donde tampoco tenemos ningún indicativo, ninguna narrativa que nos hable de un proceso de conquista, un proceso de despliegue de grandes tropas en época romana, bueno, pues aquí tenemos Coronado 13 hectáreas controlando pues un acceso tradicional entre la costa occidental, noroccidental de la Coruña y el interior, ¿no? La zona de que ya nos llevaría casi hasta Santiago de Compostela. Igualmente, a las afueras de Coruña, en un paso de montaña, controlando un, como digo, el tránsito entre dos valles, el valle del río Anjons y al norte, como digo, la zona que ya nos lleva hacia la moderna ciudad de La Coruña, pues tenemos pues un campamento de 5, casi 6 hectáreas, ¿no? Como es Santa Baya, es decir, un sitio bastante, bastante grande. Insisto nuevamente, ninguna narrativa que nos permita entender esto, salvo esas fuentes, esos retazos de las fuentes que nos permiten saber que, por ejemplo, Julio César estuvo en Brigantium, que se identifica con Coruña, y que, bueno, que hubo una serie de campañas y una serie de expediciones hacia la costa en época republicana, ¿no? Fundamentalmente en el siglo I a.C. Quizá pueda relacionarse, como digo, con este fenómeno, ¿no? De todos modos, no solo de grandes campamentos vive el hombre, ¿no? Y hemos documentado también otros fenómenos en estos territorios más occidentales. Y en este caso quiero destacar y llamar la atención sobre una serie de campamentos de tamaño más reducido, fundamentalmente alrededor de las 2 hectáreas, ¿no? Siendo el más destacado de todos ellos Openedo dos Lobos, que tuvimos en Manzaneda, en Galicia, en Ourense, que tuvimos la ocasión de intervenir, de estudiar en el año 2018. Es un campamento muy llamativo por cuanto presenta sus estructuras perfectamente conservadas. Nuevamente, estructuras o parapetos realizados en piedra. Cuenta con 3 puertas en clavícula maravillosas, perfectamente distinguibles tanto desde el aire como sobre el terreno. Y una puerta principal muy llamativa, que es una puerta que forma, por la prolongación de sus lienzos, forma un corredor estrecho, ¿no? Este tipo de puerta no es muy habitual, no se conocen muchos ejemplos. Curiosamente, los ejemplos que conocemos, pues uno en Llaurienzo, en la zona Astur, en la Mesa, en el Camín de la Mesa, y el otro, pues en el Juncal, si no me equivoco, en las proximidades del asedio de la Espina del Gallego, otro campamento, Cotero de las Minas, que muestra esta puerta, ¿no? Por tanto, contextos que se pueden relacionar con época augustea o incluso anterior, ¿no? Estas hipótesis de partida morfológica se confirmaron sobre el terreno. Nuestra prospección demostró que efectivamente este yacimiento debe datarse a finales del siglo I a.C., probablemente en la década de los 20, como muy tarde en la década de los 10. Hemos encontrado pues elementos numismáticos que nos remiten pues a Publio Caricio, precisamente, a las acuñaciones de los años 25 a 22 a.C. en Mérida. Hemos encontrado un sinnúmero de tachuelas. Antes decía que al occidente, y especialmente en Galicia, no se encuentra nada precisamente por la acidez de los suelos. Este es un caso excepcional, y es un caso excepcional porque en este particular, en este yacimiento, la disgregación del granito ha creado una capa arenosa que permite su conservación, pero como digo, es una total y sorprendente y maravillosa excepción. Pero no es el único campamento de este estilo que conocemos. Ya en la zona, en la propia zona, tenemos este otro de Alto de la Pedrada, que ha sido prospectado este año también por Joao Fonte, y aquí podemos ver perfectamente las estructuras, ¿no? Construidas en piedra, la clavícula, y podemos ver que hay varias entradas perfectamente conservadas, nuevamente pues el mismo sistema constructivo que veíamos en Penedo dos Lobos, ¿no? En este caso, sin embargo, no ha sido posible recuperar ningún tipo de cultura material. Pero bueno, estamos en la misma, como digo, en la misma onda, en la misma dinámica que otros yacimientos que podemos ver de las mismas dimensiones, del mismo tamaño, de la misma morfología, y que curiosamente comparten un mismo patrón de asentamiento. Están en zonas de montaña, o no necesariamente de alta montaña, pero sí en zonas elevadas, controlando pasos, controlando comunicaciones entre diferentes comarcas. Es decir, estamos hablando de unas vexilaciones, de unos destacamentos, de unas guarniciones, cuyo objetivo es asentarse en unas zonas desde donde pueden controlar importantes pasos de comunicación o de tránsito tradicionales entre comarcas. Es, como digo, una indicación que una serie de yacimientos que no nos hablan tanto de grandes desplazamientos de tropas como de un control del terreno muy detallado y muy cuidado, ¿no? Por supuesto, hay muchas más realidades que empezamos a descubrir, que empezamos a intentar entender, pero que todavía se nos escapan, ¿no? En el año 2017 tuvimos ocasión también de prospectar en Outeiro de Arnás, otro yacimiento que no encajaba con ningún patrón arqueológico que conociésemos. No era un asentamiento de época
época moderna. Teníamos en nuestro equipo a Rebeca Blanco Rotea, que es especialista en este ámbito y desmintió y negó a la mayor en este sentido. Bueno, propusimos que pudiese ser un campamento romano. Tiene toda la pinta desde el punto de vista morfológico. Como decía anteriormente, la recuperación de materiales arqueológicos aquí ha sido muy complicada. No tenemos nada que pueda remitirse a la época romana, pero bueno, el patrón de esa amaterialidad, de esa falta de materialidad, de esas defensas, esas morfologías, pueden remitirnos a un pequeño asentamiento controlando una zona de paso, una zona de tránsito muy importante, como es el Valle del Támega, ¿no? entre Verín y la actual Chaves en Portugal. Existen otros asentamientos que empezamos a vislumbrar. Puede haber existido la ocupación también de castros en esta zona. En el año 2008 se proponía que el Pico Villao pudiese ser un asentamiento militar romano porque presenta estos braquia tan llamativos que también se habían o también se han visto en asentamientos como Monte Curriechus, ¿no? En la Carisa. Pues en Galicia hemos documentado algo muy similar y no encaja con ningún patrón de ocupación de época del hierro final en esta zona. Bueno, podrían ser asentamientos de época, como digo, podrían ser ocupaciones de época romana, pero bueno, hay que entender el por qué están en estos sitios, a qué se debería entonces esta reocupación o la construcción de estas estructuras defensivas, ¿no? Que generalmente se entienden para que buscan, ¿no? Salvaguardar recursos estratégicos como pueden ser fuentes de agua. Como digo, nos queda mucho por aprender, pero sobre todo nos queda mucho por integrar. Y hablar de castros me permite remitirme también a los grandes olvidados de todas estas narrativas que estoy ofreciendo ahora, de todos estos constructos que estoy ofreciendo ahora. Y es que hemos hablado muchísimo del ejército romano, pero es que apenas conocemos y entendemos cuál fue o si la diversidad que hemos percibido en la Edad del Hierro en el norte y noroeste peninsular tuvo algún impacto en el tipo de despliegue, en el tipo de guerra, en el tipo de en la estrategia de conquista que planteó el Estado romano en algunos de estos territorios. Solo la acumulación de datos, solo el avance de la mano con especialistas de la Edad del Hierro nos permitirá aclarar en el futuro si esto es así, si los episodios de violencia que vemos en el Oriente se corresponden con una resistencia determinada, si los episodios que vemos en el Occidente, en los cuales hay casi un desdén por los asentamientos de indígenas, se debe a que esos territorios ya estaban conquistados o a que no tienen la entidad suficiente para prestar batalla o plantar frente al ejército romano. Bueno, pues esto será una cuestión que deberemos aclarar, como digo, en el futuro. Toda esta acumulación de datos nos plantea otros retos de futuro, ¿no? Nos plantea la necesidad de revisar, como digo, nuestra aproximación a esta realidad arqueológica, ¿no? Y que, desde luego, somos conscientes de que hay que desarrollar metodologías que sean sensibles a este objeto de estudio. Hay que seguir perfeccionando lo que hemos conseguido todos estos años, ¿no? No podemos depender del hallazgo de cultura material, ¿no? Por lo que decía antes, ¿no? Cada vez que cuanto más vamos hacia el occidente, menor posibilidad tenemos de recuperar, por ejemplo, metalistería. Por tanto, si dependemos de la metalistería para la caracterización de muchos asentamientos militares romanos, por ejemplo, en el occidente de Galicia, estamos perdidos completamente, ¿no? Con respecto a otros tipos de cultura material, como la cerámica, va a pasar un poco lo mismo, ¿no? Tenemos ese problema. Por tanto, tenemos que seguir andando en otras metodologías. Y las otras metodologías son excavar estas estructuras, conocerlas bien, tomar dataciones, sea carbono 14, sea termoluminiscencia, dependiendo del tipo de estructura, e intentar datar de manera más precisa, obtener una batería de dataciones lo suficientemente amplia que nos permita ver o detectar patrones, ¿no? Y hasta la fecha, ya digo que ha sido muy pocas las dataciones que se han llevado a cabo o los proyectos de este estilo que se han llevado a cabo. Es cierto que también nos estamos atragantando con todos los hallazgos que se han producido estos años. No ha habido tiempo material, ni humano, ni logístico, ni siquiera recursos que nos permitan estudiar estos asentamientos en su conjunto o al menos coger un puñado de ellos y estudiarlos de manera detallada, ¿no? Como digo, los descubrimientos han producido una velocidad vertiginosa y quizá haya que esperar 5, 10 años a que tengamos los datos que nos permitan hacer o construir una narrativa más sólida, ¿no? Acerca de la presencia militar romana en muchos de estos territorios. Igualmente, análisis de tipo polínico, análisis de tipo paleoambiental que nos permitan reconocer cómo era el paisaje en la antigüedad, ¿no? En estas zonas. No solo centrarnos en los asentamientos militares romanos, sino tratar de entender que estos militares no se están moviendo por espacios vacíos, que se están moviendo por paisajes humanos
que se están moviendo por entornos naturales que tienen unas dinámicas propias, ¿no? Que tienen unas condiciones que pueden estar determinando que el ejército romano actúe de una forma u otra. Por supuesto, lo que llevo insistiendo en toda esta charla, el hecho de que debe ser estos estudios de conjunto, los que arqueológicos, los que sustenten unas narrativas históricas holísticas, unas narrativas históricas que permitan comprender la totalidad de los datos que tenemos. No solo centrarnos, pues, por ejemplo, en el estudio de la campaña o de las guerras cántabras y de las guerras astures, sino que entender todo este proceso de conquista y absorción por parte del Estado romano del noroeste peninsular es un objetivo de futuro. Y por último, incluir también a las comunidades indígenas en estas narrativas. Estamos hablando de conflictos completamente asimétricos. Estamos hablando de un Estado que se enfrenta a una serie de comunidades indígenas que no tienen la misma capacidad de organización ni la misma capacidad de plantar sobre el terreno pues unas tropas formadas. Es decir, que estamos hablando de un conflicto, como digo, puramente asimétrico. Y en este sentido, los paralelos antropológicos, los paralelos etnográficos, los paralelos de, por ejemplo, de la época colonial, de las épocas diferentes épocas coloniales, pueden ser de mucho interés. Del mismo modo que lo pueden ser los conflictos asimétricos que se desarrollan en la actualidad, guerra de Vietnam, guerra de Afganistán, ¿no? En los que tenemos grandes poderes y una serie de comunidades indígenas que más o menos de forma más o menos desarticulada plantan cara, bueno, quizás estos modelos nos sirvan a entender mejor, para entender mejor qué es lo que pasó aquí en la antigüedad. Pero como decía anteriormente, el colectivo Roman Army es algo más que un grupo de gente que se dedica a descubrir campamentos y a intentar explicar por qué están en el lugar en el que están. Desde un inicio hemos mostrado un interés manifiesto por diseñar estrategias de comunicación que consigan integrar a grandes audiencias, al gran público, a la sociedad en la construcción del conocimiento, un conocimiento en abierto y de abajo hacia arriba. Hemos intentado, como digo, crear un puente o tender un puente entre la sociedad y los investigadores, un puente también entre, o servir como mediadores también entre la sociedad y los cuerpos o las administraciones que gestionan el patrimonio cultural, ¿no? Y lo hacemos porque somos conscientes de que hay una audiencia, de que hay gente interesada en su pasado, o en el pasado en general, o en un determinado periodo, ¿no? Estas narrativas populares de las que hablaba antes, estas manifestaciones, estas festividades como pues, Astures y Romanos, Festa de Osquecemento, Arde Lucus y muchísimas otras, lo que revelan es que hay un interés. Por supuesto, hay unas ganas de fiesta increíbles, pero hay también un interés por ese pasado, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces nosotros tenemos, como digo, el interés y el deber moral de acercar nuestra investigación a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Y durante nuestras campañas siempre lo hacemos. Siempre establecemos un nivel de interacción formal, siempre convocamos o ofrecemos charlas y encuentros con la población local, siempre ofrecemos visitas a los yacimientos, al laboratorio. Bueno, son cuestiones que hoy en día ya prácticamente se hacen por defecto, ¿no? O sea, hay una obligación, digamos, científica. Pero Roman Army es algo más que un grupo de gente que documenta, que detecta campamentos e intenta explicar por qué están donde están, ¿no? Desde un inicio hemos mostrado un interés por diseñar estrategias de comunicación que nos permitiesen integrar al gran público en la construcción del conocimiento, un conocimiento en abierto desde abajo y hacia arriba, ¿no? En lugar de un modelo de difusión unidireccional, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, siempre hemos intentado crear un canal de comunicación abierto con la sociedad en general, ¿no? Bien sea con las comunidades locales, los sitios donde hemos trabajado, bien sea, pues como digo, con un público más amplio desde el punto de vista territorial. Y eso, pues las herramientas digitales permiten hacerlo hoy en día mucho más fácilmente que hace algunos años, ¿no? Somos conscientes, como decía anteriormente, de que hay un interés social, hay unas narrativas populares que se están generando y modificando a lo largo del tiempo, más allá del interés por la fiesta que demuestran festividades como Astures y Romanos, como Festa de Esquecemento, como Arde Lucus, como muchas otras que hay a lo largo y ancho de la península ibérica.
Esto nos indica que también hay un interés por el pasado, hay un interés por conocer pues eso, lo que sucedió en los territorios que nos ocupan hace 2000 años, ¿no? Por tanto, sabíamos que esa gente existía ahí. Lo que teníamos que hacer era crear un puente, crear un canal de comunicación con ellos, ¿no? Y en nuestras intervenciones siempre lo hacemos. Esto es algo que hoy en día, bueno, pues ya es casi por defecto, ¿no? Cuando uno lleva a cabo una campaña de investigación, y más si es con dinero público, pues intenta, como digo, establecer un nivel de interacción formal con la población local, ¿no? Pues ofreces visitas a los yacimientos, ofreces visitas al laboratorio, charlas y encuentros de todo tipo, ¿no? Al inicio y al final de la intervención. Bueno, y esto te permite, pues sí, conocer algunos intereses de la comunidad, pero realmente es, como digo, un nivel de interacción muy bastante rígido, bastante estructurado, ¿no? Por supuesto, intentamos romper estos esquemas y llevar a cabo interacciones más informales, a veces verdaderamente casuales, ¿no? Durante nuestras horas de descanso. Y lo que hacemos, pues es eso, hablar con la gente, fundamentalmente, hablar de sus intereses, de sus preocupaciones, intentar también preguntar, encuestar, qué saben, qué entienden, qué les puede interesar más o menos en determinado momento. Y eso nos ayuda, como digo, a recopilar una información oral mucho más potente, mucho más interesante, de mucha más trascendencia, y también, por supuesto, a establecer los canales adecuados para la recuperación de materiales arqueológicos que de otra forma estarían, como digo, en manos privadas, estarían perdidos o no estarían bien estudiados o bien conocidos, ¿no? Bueno, pues nos... En el caso, por ejemplo, de Sasamón, hemos tenido la suerte de que nos han cedido numerosas piezas muy interesantes y que están en fase de publicación, ¿no? Y no es el único caso. Bueno, pues intentamos establecer ese, como digo, ese diálogo informal con la gente para facilitar estas cosas y para evitar que se pierda esa información, ¿no? Por supuesto, también llevamos a cabo una estrategia de comunicación a varios niveles, ¿no? Uno de ellos es el de los medios tradicionales, prensa, radio y televisión. Siempre elaboramos nuestras propias notas de prensa, las enviamos a diversos medios, intentamos estar lo más presentes posible, ¿no? Tener el mayor eco posible, por supuesto, un interés propio, ¿no? Un interés y beneficio de que nuestra investigación se conozca, pero también para que la gente sepa que estamos ahí para ayudarlos, ¿no? Que estamos ahí para ayudarles a conocer su pasado, para ayudarles a, si tienen pues, algún problema, alguna cuestión, pues aconsejarlos, ¿no? Y eso, la verdad es que cuando uno lleva a cabo esta labor de como digo, de ayuda, de asesoramiento, de consejo, pues bueno, se siente también como una parte útil y de esta sociedad, ¿no? No como una simple persona que está pues, en un centro de investigación ahí perdido produciendo artículos y más, ¿no? Tienes un contacto directo con la gente. Buscamos también, por supuesto, iniciativas de difusión más allá de los medios tradicionales, pero que también pueden entenderse a este nivel más formal, ¿no? Pues bueno, intentamos ir a llevar a cabo o participar en eventos como barferencias, ¿no? Es decir, comunicaciones, conferencias en bares, donde podemos tener una interacción más directa con la gente, charlas más en abierto, que intentan adoptar otro punto de vista o que intentan enfocar nuestra investigación desde otra perspectiva y a lo mejor pues establecer más lazos entre el pasado y el presente o a lo mejor centrarse más en aquellos temas que puedan interesar al público que tienes delante, la audiencia local que tienes delante. Bueno, y eso te ayuda también a reciclarte, a no fosilizar tu discurso, a no fosilizar, bueno, pues ese conocimiento, esa producción, ¿no? Que muchas veces tendemos pues, al cientifismo y nos olvidamos de la gente, ¿no? Y por otro lado también, bueno, pues eso, participar en programas de radio, en otro tipo de charlas, en otro tipo de eventos, hablando de anécdotas, contando historias, también siendo cercanos, ¿no? Para un poco romper esa fachada a veces un poco académica, ¿no? Pero quizá lo más interesante o quizá lo más distintivo de nuestro colectivo sea el hecho de que hemos adoptado pues, o hemos desarrollado una estrategia de comunicación con medios propios. Hemos intentado crear una audiencia propia, nuestra. Y lo hemos hecho a través de nuestra página web, a través de nuestros perfiles en redes sociales, Facebook y Twitter, pero en el futuro imagino que vendrá Instagram. Esto, claro, hace 5 años cuando lo iniciamos prácticamente nadie lo hacía. Ahora casi todo el mundo está haciendo algo similar, ¿no? Con el mismo o diferente enfoque, con mayor o menor éxito, dependiendo del tema que trates y dependiendo también del perfil o del enfoque que le des, ¿no? Pero bueno, siempre hemos intentado experimentar, explorar nuevos métodos, nuevas formas de comunicar, ¿no? Nuevas narrativas, nuevos formatos que pueden ser atractivos a la gente, ¿no? A través de estas fuentes, bueno, yo recuerdo que hace no mucho pues, fuimos prácticamente los primeros en llevar a cabo pues conexiones en directo desde los yacimientos para
comunicar lo que se estaba haciendo, para llevar a la gente allí, ¿no? Pues hoy en día, pues prácticamente ya lo hace todo el mundo. Pues hemos hecho vídeos en 360, hemos hecho, bueno, un montón de cosas que algunas han tenido más éxito, otras han tenido menos éxito, pero que nos mantienen un poco, digamos, con el filo afilado, ¿no? Nos mantienen siempre a la expectativa de lo que pueda surgir, de cualquier nueva aventura que pueda ser, el de la que podamos nosotros aprender, ¿no? Como comunicadores, pero con la que podamos también transmitir la información a la gente de otra forma diferente. Y también analizamos los datos que obtenemos a través de nuestros perfiles, lógicamente. Queremos saber si nuestras estrategias de comunicación tienen éxito, es lícito, ¿no? Queremos saber si llegamos más a lo mejor a hombres o a mujeres. Queremos saber si llegamos más a un determinado perfil de una edad u otra. Queremos saberlo para mejorar. No, desde luego no tenemos ningún oscuro interés de marketing, ni mucho menos. Queremos mejorar nuestra estrategia de comunicación. Yo creo que en ese análisis de datos, que es una tarea que lleva a cabo fundamentalmente, como la planificación de la estrategia de comunicación, que digo que lleva a cabo fundamentalmente Manolo Gago, pues yo creo que nos ha dado unos resultados excelentes y que hemos aprendido todos, especialmente los arqueólogos, hemos aprendido un montón de comunicación, ¿no? Es muy importante también para nosotros, como digo, tener canales, estas redes sociales y estos canales, todos ellos sirven para tener una interacción, como digo, con las comunidades locales, con los expertos locales, que nos permiten, pues no solo ofrecer cosas, sino recibir cosas también, e integrar a la gente en nuestro proceso de investigación, ¿no? Pues no es poco habitual que nos lleguen consultas, dudas, bueno, he visto esto, ¿creéis que es un campamento?, ¿creéis que es otra cosa? Pues intentas responder en la mejor medida, ¿no? Pero a veces, efectivamente, surge la ocasión de integrar a alguien y ver, mira, pues tenías razón, esto es así, ¿quieres notificarlo con nosotros?, ¿no?, te ofrecemos toda nuestra ayuda. En ese sentido, no, para nada somos egoístas, ni mucho menos. Queremos que el conocimiento se genere y que llegue a donde tiene que llegar y que los yacimientos se protejan cuando a través de los cauces administrativos que corresponden, ¿no? Y bueno, esto funciona bastante, bastante bien y bastante a menudo. Y bueno, hay, como digo, hay periodos en los que hay más gente, periodos en los que hay menos gente interactuando, y eso depende, pues, un poco, pues, si has sacado una publicación, si has estado en un yacimiento determinado, entonces ves que entra una oleada de gente que te comenta cosas similares. Eso es interesante, porque también te ayuda a entender un poco cuáles son los intereses de la sociedad, ¿no? Y por tanto, eso, queremos establecer, queremos fomentar el activismo, ¿no?, en defensa del patrimonio cultural, en defensa del interés del pasado de cada una de estas comarcas, de estas grandes áreas del noroeste peninsular. Activismo que en muchas zonas, pues, ya está bastante desarrollado, ¿no? Pero queremos también servir como puente entre la sociedad y la administración. Muchas veces hay ciertos recelos, ¿no?, de los unos para los otros. Bueno, pues queremos ofrecerle a la sociedad, pues, los canales para que contacte con la administración, y a la administración también los recursos, los conocimientos que permitan proponer y llevar a cabo soluciones sostenibles, ¿no?, para evitar el deterioro de este patrimonio. A través del mejor conocimiento arqueológico, a través de la identificación de los agentes de deterioro, a través de las notificaciones constantes que nosotros remitimos a los diferentes organismos de gestión del patrimonio cultural, pues algo conseguiremos, ¿no? No todo lo que nos gusta, pero algo conseguiremos. Y digo esto, insisto en esto, precisamente porque somos conscientes de que nuestro patrimonio, o el patrimonio arqueológico que a nosotros nos interesa, es efímero, ¿no? Antes hablaba del caso de Campos, ¿no?, de este yacimiento que ha desaparecido por completo y cuyo paisaje, cuyas estructuras hemos conseguido reconstruir hasta cierto punto utilizando, pues, fotografía histórica, ¿no? Desgraciadamente esto no es cosa del pasado, desgraciadamente esto es cosa de nuestro día a día, ¿no? Y en los últimos años particularmente hemos visto, porque no porque se produzca más o menos, sino porque tenemos más recursos para analizarlo, pienso yo, hemos visto, bueno, pues verdaderos desastres patrimoniales, ¿no? Que muchos de los sitios que hemos conseguido notificar, pues, se han destruido en años, ¿no? Y en algunas ocasiones tenemos la sensación de que llegamos tarde. Llegamos tarde porque, para cuando nosotros lo vemos, imaginemos, pues, un líder del año 2010, nosotros lo vemos en 2012, lo notificamos en 2012, pero es que desde 2010 a 2012 se ha reforestado el área, por ejemplo, ¿no? Pues ya se ha perdido ese yacimiento. Pues tenemos esa sensación de que llegamos tarde. Pero también tenemos la sensación de que en algunos casos, bueno, pues no se ha hecho lo suficiente por proteger, por catalogar estos sitios,
bien sea por desconocimiento, porque eran nuevos, porque, bueno, ¿qué dirán estos? ¿Qué sabrán? ¿No? Campamentos, bueno, son demasiados, o no está, ahí no puede haber un campamento porque es un sitio inhabitable, porque no se entiende, como no se entendió en otra época, pues otro tipo de yacimientos, o como no se siguen sin entender muchos yacimientos que son muy poco visibles, ¿no? Y que han sufrido, desgraciadamente, pues procesos destructivos de carácter irreversible, ¿no? Pues como digo, podemos ver año a año, en muchos casos, el deterioro de yacimientos como este que veis aquí, como Cortiña de los Mouros, ¿no? Foto tras foto. Otro caso que a mí me interesa muchísimo es Monte de Mentín, porque suelo pasar bastante por allí, suelo hacer bastantes levantamientos, y en este sitio es que hemos sido capaces de cuantificar realmente qué cantidad de tierra se retira cada año con cada una de las labradas. Pero en lugar de mostraros esto de manera estática, pues voy a cerrar esta charla pues mostrándoos unos cuantos vídeos en los que se pueden ver, como digo, estos procesos de destrucción que desgraciadamente afectan a nuestro patrimonio. Aquí podéis ver el yacimiento del que acabamos de hablar, a Cortiña de los Mouros, ¿no? En primer plano se aprecian todavía las estructuras conservadas en la parte de Castilla y León, sin embargo, la parte que está detrás, la que cae ya en el territorio de Galicia, está completamente reforestada y el yacimiento ha sido pues completamente destruido en esta zona, ¿no? Hablábamos también de Monte de Pentín y lo único que podemos ver hoy en día sobre el terreno de las estructuras que conformaban el antiguo campamento pues es ese desnivel, ese suave desnivel que se ve al fondo, ¿no? En el relieve y que se corresponde con los terraplenes de este enorme campamento que digo tendría aproximadamente unas 13 hectáreas. Hace apenas unos días, con unas condiciones climatológicas muy adversas, logramos documentar igualmente que una parte importante del yacimiento de Cornado, del que hablaba anteriormente en A Coruña, está siendo también reforestado. Este fenómeno que vemos en su estadio inicial en Ocornado pues se encuentra ya, por desgracia, en la fase final en otros yacimientos que han sido completamente destruidos, como este de Monte de Mil, también registrado y documentado pues, muy recientemente. Desde luego, la reforestación no es el único agente que contribuye negativamente a la conservación de estos sitios, ¿no? Las transformaciones que hemos vivido en las últimas décadas en el mundo rural, pues, por ejemplo en Castilla y León, que hemos visto pues, concentraciones parcelarias, la mecanización de la agricultura, la extensión de cultivos extensivos, bueno, pues ha tenido un impacto muy negativo en yacimientos tan sensibles como estos, ¿no? Donde las estructuras son muy poco visibles o tienen muy poca entidad. Pero incluso en zonas más marginales, en zonas de montaña, en zonas de baldío, en zonas comunales, pues bueno, también estamos viendo en los últimos años pues una ofensiva bastante destructiva con respecto a la conservación del patrimonio arqueológico, no solo campamentos romanos, ¿no? Construcciones de eólicos, procesos de reforestación, apertura de cortafuegos, apertura de pistas que han destruido muchos de estos yacimientos, si no total, al menos parcialmente, ¿no? Obviamente no se puede detener el progreso, pero hay que buscar soluciones más sostenibles, ¿no? Luego, por otro lado, también tenemos la preocupación siempre como investigadores de que de la misma manera que nosotros utilizamos unas metodologías y unas técnicas y unos recursos para identificar y estudiar estos sitios, en el momento en el que los publicamos y los damos a conocer, pues van a estar en el punto de mira, van a tener una diana en la frente y va a haber muchos desaprensivos que los van a intentar destruir, los van a intentar saquear por un magro beneficio, ¿no? Todos los días vemos noticias de personas con detectores de metales, todos los días vemos noticias pues en los medios de destrucción pues por las diversas razones pues de túmulos megalíticos u otras estructuras. Desgraciadamente esto es algo que en lo que tenemos que trabajar como sociedad para proteger en la mejor medida y en beneficio de todos nuestro riquísimo patrimonio arqueológico, ¿no? A veces es imposible no caer un poco en el desánimo, pero desde luego, desde el colectivo, desde Roman Army, intentaremos seguir trabajando con la mayor profesionalidad, con la ley de nuestra mano, seguiremos todos los protocolos, notificaremos todo lo que encontremos, con la idea de que las administraciones y la sociedad pues sean la primera línea de defensa, sean los entes que protejan este patrimonio tan rico de manera activa. Quiero concluir pues dando las gracias a todas aquellas personas que han colaborado con nosotros en las diferentes intervenciones, en las diferentes acciones que hemos desarrollado a lo largo de estos años, también a todas aquellas instituciones. Antes mencionaba pues al Ayuntamiento de Sasamón y Dolmillos de Sasamón, pero también podría recordar al de Teverga, al de Afonsagrada, al de Berín y otros yacimientos, Arcos de Valdevez en Portugal, Melgaso, que nos han ayudado, como digo, a continuar con nuestras investigaciones, ¿no? Son sitios que
corporaciones que han apoyado o que han apostado por el conocimiento y la defensa de su patrimonio y que han considerado que era un valor añadido y no un obstáculo, un impedimento o un problema a la hora de desarrollar políticas territoriales, ¿no? Por tanto, muchas gracias a todos ellos, muchas gracias a todos los que nos seguís, a todos los que nos veis en nuestros vídeos, en nuestras intervenciones y todos aquellos que estáis, como decía anteriormente, al otro lado de la pantalla. Nos vemos en mejores condiciones y espero que tengamos ocasión de en algún momento pues visitar también Madrid, el Museo Arqueológico y pues estar a disposición de toda aquella persona que quiera preguntarnos, consultarnos o aportarnos alguna información. Nos vemos.